¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el doctor Miguel Barbosa Elizondo, quien es eh, médico del Hospital Calderón Guardia, particularmente del Departamento de Neurociencias y también docente en la Escuela de Medicina de la Universidad de, de Costa Rica. Bienvenido Miguel a Conciencia y muchas gracias por compartir su, sus conocimientos en este proyecto particular al cual vamos a desarrollar. Enseguida. Muchas gracias, eh, gracias por la invitación de hecho. Vamos a hablar sobre infarto cerebral aterotrombótico y la pregunta obligada Miguel es qué significa esto de aterotrombótico. Claro, eh, bueno, tal vez para entrar un poquito en el tema formal, nos podemos adelantar un poquito a lo que es infarto cerebral También. o enfermedad cerebrovascular que tal vez considero que es más, más conocido. Más conocido. La enfermedad cerebrovascular. Su nombre es un poquito complicado, pero básicamente es el área de la neurología o el área que estudia las enfermedades relacionadas con las venas y las arterias del cerebro. Eh, en, ese, en ese contexto particular, las arterias del cerebro se pueden afectar ya sea porque se bloquea el flujo sanguíneo o porque hay ruptura de las arterias. Cuando hay un bloqueo del flujo sanguíneo, es lo que tenemos o lo que se presenta es un infarto cerebral, y cuando se hay una ruptura, lo que se presenta es una hemorragia cerebral. En el contexto de las, de las condiciones donde hay un bloqueo del flujo sanguíneo, que en este caso estamos hablando de ese tema en particular, ese bloqueo se puede dar por múltiples factores. Se puede dar, por ejemplo, por una plaquita de grasa en una arteria que se rompe, se forma un coágulo en la arteria, bloquea el flujo sanguíneo. Se puede dar, por ejemplo, porque un coágulo del corazón o de otra arteria migra, se va hacia el cerebro y, y bloquea y la sí arteria. Bloquea. O por ejemplo, por algunas causas menos frecuentes, como algunas enfermedades de las capitas de las arterias que pueden ser genéticas, algunos golpes, eh, otro tipo de condiciones que también no son las que vemos más frecuentemente. En particular, el infarto aterotrombótico es aquel que se produce específicamente sobre una plaquita de grasa, sobre todo en las grandes arterias como la arteria carótida que llega a flujo, lleva el flujo sanguíneo hacia cerebro. el cerebro. Y al haber una obstrucción de esa plaquita, eh, por, un, una, por una ruptura y una formación de un coágulo, es que se produce la interrupción del flujo y es que se produce en este caso el infarto cerebral. Perfecto. ¿Qué, qué, qué sabemos de, de ese tipo de, de infartos cerebrales a nivel nacional? En términos de distribución, si hay diferencia de género. Coméntenos al, al, al respecto. Sí, esa pregunta. ¿Qué tan frecuente es? Esa pregunta es muy buena. En este momento, de hecho, los registros eh, que se tienen son básicamente, son, son básicamente registros hospitalarios. Y de ellos, el registro, ahorita más adelante, es el que se lleva en el Hospital Calderón Guardia, eh, donde tenemos una serie de, de pacientes que se han venido reclutando desde más o menos como el 2008, 2009. Eh, y por lo menos el estudio que se tiene en este momento, de las, por lo menos las características de presentación, aproximadamente este tipo de infartos se presentan un 15, 20% de, de todos los tipos de infarto cerebral. Eh, cierta predisposición mayor hacia mujeres que hombres, más que todo por los factores de riesgo asociados que tienden a estar muy muy frecuentemente encontrados en ese grupo de población. Sin embargo, esto es un registro hospitalario. No tenemos un estudio nacional que nos dé una, una visión de cómo se comporta este tipo de condición en, en, en todo el áreas país, geográficas en las de áreas del país, tomando eh, bueno. en cuenta que también la población de Costa Rica es una población eh, genéticamente Diferente en algunas zonas del país, por ejemplo, hablando de la población de Limón con la población de Cartago, por ejemplo, Correcto. eso hace que a veces no sepamos si el comportamiento que se presenta en nuestro hospital es el mismo comportamiento que se presenta en toda la región. Correcto. Sin embargo, si uno ve los registros en mundiales, eh, se espera que el comportamiento sea muy similar desde el punto de vista de los subtipos de infarto cerebral. En general, la mayoría de los pacientes que que se ingresan a los, a los hospitales, cumplen todos los requisitos para poder diferenciar cuál es el subtipo de infarto cerebral y poder hacer así una clasificación de cuál es la causa que llevó al infarto como tal. Claro. Miguel, ¿qué sabemos de los factores, podría decir yo, causales eh, asociados a ese tipo de infarto? Eh, podemos verlo más que todo dependiendo del subtipo. O sea, no, los factores que se asocian a mayor riesgo van a variar. Si yo, por ejemplo, tuve un infarto cerebral porque envió un coagulito del corazón o porque se rompió una plaquita de raza del, del, de la carótida. En este caso, específicamente, como estamos hablando de infartos aterotrombóticos, o sea, infartos que se forman en la ruptura de una placa con un coágulo en esa zona, los factores más frecuentemente asociados están relacionados con presión alta, hipertensión arterial, diabetes, problemas del colesterol, de epidemias y hipercolesterolemias, el fumado es un factor muy importante, eh, algunas otras condiciones asociadas a la parte de la dieta, el, la obesidad, sedentarismo, son como los factores más, eh, más frecuentemente encontrados. Algunas otras condiciones eh, de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la insuficiencia renal, algunas enfermedades autoinmunes, pueden aumentar el riesgo de que eso se produzca, pero los clásicos son estos primeros que le, que le comenté. U usted mencionó obesidad y casualmente le iba a preguntar sobre, sobre este, este factor. Eh, ¿Está altamente correlacionado con obesidad este tipo de infartos? Predominantemente porque la obesidad se suele asociar a trastornos en el metabolismo del colesterol, en el metabolismo del azúcar. Entonces, en ese sentido, eh, la, la mayor probabilidad de que el paciente desarrolle diabetes y colesterol son los elementos que se asocian al, al desarrollo de esta, de esta condición. ¿Qué objetivo se propone usted con esta, con esta investigación, Miguel? Pues en realidad es primero eh, tener un panorama de nuestra población, porque muchos de los estudios que nosotros utilizamos a la hora de hacer práctica clínica se extrapolan de estudios eh, de, otras, de otras poblaciones eh, europeas, estadounidenses, y las características poblacionales de, de nuestro país es muy particular como para poder darnos un panorama de cómo se comporta. Otro, otro elemento muy importante, y al final termina siendo una, una, un elemento relevante, es determinar si las prácticas que hacemos pueden ser mejoradas o podemos optimizarlas para darles un mayor beneficio a los pacientes que estamos atendiendo uh -huh. y también eh, saber si hay algún tipo de predisposición en la cual podemos intervenir adicionalmente para poder hacer algún tipo de, de correlación con lo que se hace a nivel mundial. Hay susceptibilidad genética en, en, en este tipo de, de enfermedad, es decir. ¿Usted lo va a correr de generación en generación a una determinada familia? Es un poco difícil establecerlo porque particularmente con la patología que estamos hablando hoy es un componente multifactorial, como le digo. O sea, el paciente típico que vemos es el paciente que fuma, que es diabético, que es hipertenso, que además no solo lo es, sino que además está mal controlado. Entonces es muy difícil saber si únicamente la genética es el que determina la evolución en esta condición. Es muy interesante en particular porque un elemento eh, que ha sido relevante en este tipo de infartos, son desde el punto de vista del colesterol los niveles altos de una partícula que se llama el LDL o partículas de baja, de baja densidad. Este LDL es lo que la gente comúnmente conoce como el colesterol malo. Malo, exactamente. Y este colesterol tiende a agregarse en las arterias. En particular, sí se ha visto que hay algunas condiciones donde genéticamente puede haber una predisposición a que el LDL se eleve. Y aunque el paciente esté con medicamentos, esté con control, no se llega a un adecuado nivel de acuerdo a los riesgos del paciente. Entonces, algunos estudios han empezado a evaluar si hay alguna predisposición para que estos niveles de LDL que se mantienen elevados pueden ser transmitidos de punto de vista hereditario o se adquirieron en algún momento. Eh, de se, se adquirieron durante el desarrollo de la vida de la persona. ¿sí? Vamos a hacer una pausa, Miguel. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Miguel Barbosa, quien es investigador y médico del Hospital Calderón Guardia, particularmente el departamento de Neurociencias y también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Susceptibilidad genética, usted muy bien la, la, la comentó. Más más bien se tiende a pensar que son son enfermedades multifactoriales donde hay Participantes eh, varios, ¿verdad?, en, el, en la génesis del, del, y evolución del, del problema. Pero hay, sin embargo, eh, algunos marcadores o polimorfismos mm -hmm. que ustedes denominan que pueden ser identificados en cada uno de los pacientes y que les dan a ustedes muchísima información en términos de terapia y manejo de los pacientes. Coméntenos al, al, al respecto, eh, Miguel. Sí, bueno, de hecho, mucho del interés relacionado con esto de los polimorfismos y genética en enfermedad cerebrovascular. Eh, se daría bueno, un poco de la, la oportunidad que tuve en mi subespecialidad en, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México, donde trabajamos con varios protocolos con variantes o algunas formas de enfermedad cerebrovascular más rara, como por ejemplo la trombosis venosa o la disección arterial, que son condiciones poco frecuentes. Eh, y en ese sentido sí se han identificado algunos genes que pueden predisponer más a, a esta condición. Y en particular el doctor eh, Antonio, Antonio Arauz Góngora, que es una... Eh, Autoridad, autoridad en investigación mundiales. en el área de Latinoamérica en enfermedad cerebrovascular ha desarrollado algunos protocolos y ya tienen incluso sus resultados publicados donde se han visto que hay alguna asociación entre estos polimorfismos que ahorita vamos a hablar básicamente de qué es y el desarrollo de estas enfermedades eh, y varios de esos protocolos incluso los estamos llevando en conjunto con, con ellos en particular con respecto a la asociación como les decía de estos polimorfismos Básicamente, pues, de una manera muy sencilla m, para ponerlo eh, en términos muy generales, muy generales muy Polimorfismos básicamente son como variantes de, de un gen y el gen es l, aquella zona de nuestro material que tiene características que nos, que nos básicamente nos dan la, la, lo que somos nosotros, uh -huh. desde el punto de vista de lo que nos vemos en apariencia hasta desde el punto de vista de nuestro metabolismo. Los polimorfismos son variantes de esos genes que pueden hacer que el gen funcione más o funcione menos, por decirlo así. Y en algunas condiciones en particular pueden llevarnos a que ese funcionamiento de más o ese funcionamiento de menos nos predisponga a alguna enfermedad. Ustedes reciben una muestra de sangre o una muestra de cualquier tipo de algún otro tejido y ¿qué hacen en el laboratorio? Coméntenos esa parte. Sí, bueno, eh, el, desde el punto de vista de la manipulación del, del material genético y demás, lo estamos haciendo a través del... Lo estamos coordinando a través del Centro de Investigación en Biología Molecular en conjunto con la doctora Enrique Raventos y ellos lo que utilizan es que la muestra de sangre que se recibe se hace una purificación del material genético, ese material genético posteriormente se introduce en una serie de pasos donde lo que se determina son el gen que estamos buscando y sus variantes eh, de acuerdo al polimorfismo que consideramos que, que tiene mayor predisposición. Hay algunos que ya se han investigado en otras poblaciones que se ha visto que la asociación entre la enfermedad y el polimorfismo eh, es fuerte y por ende podríamos hacer una asociación y podríamos concluir. Que ese polimorfismo podría presentarse en otros grupos poblacionales. Por eso nos interesa ver si efectivamente lo que se ha visto en otras poblaciones también se representa en nuestra población. ¿Se podría utilizar como un elemento de diagnóstico temprano, antes de que se desarrolle la enfermedad? Podría ayudar en algunos elementos, sobre todo si yo identifico que este polimorfismo se presenta en muy alto porcentaje en toda la población, me podría indicar que yo tengo que hacer alguna medida adicional para que esos pacientes reciban, por ejemplo, en el caso de nuestro estudio, un tratamiento más efectivo en el control del colesterol, en el control de los factores de riesgo para prevención primaria o para prevención secundaria si ya tuvieron el infarto cerebral. ¿Usted que trabaja, Miguel, con la caja? ¿Usted visualiza a la caja desarrollando ese tipo de, de metodología en un futuro cercano? Es un poco ambicioso eh, evaluar, digamos, que la terapia génica o que eventualmente el diagnóstico genético sea parte, digamos, de la rutina usual. Sin embargo, desde todo punto de vista, es algo que se está desarrollando en muchos lugares del mundo, el saber si eventualmente alguna predisposición genética eh, me podría a mí ayudar a modificar la intervención que hago en los pacientes. Metodología. Cuéntenos, <coughs> eh, son casos, eh, los controles de ustedes, eh, los criterios de inclusión, números, eh, coméntenos todo, esta, todo este componente del proyecto de investigación. Sí, bueno, eh, tal vez un poco para entrar en el detalle, eh, lo que estamos buscando es una mutación o unos, perdón, polimorfismos de un gen que es un, el nombre corto del gen es el PCSK9. Este gen tiene la particularidad de que a la hora de, de generarse una, una alteración en su función, sobre todo cuando el gen funciona más, la proteína que produce el gen funciona más del usual, hace que los receptores del colesterol malo se metan en la célula y no puedan captar el colesterol malo. Por ende, el colesterol malo tiende a aumentarse en sangre. Y esto, de manera sostenida, podría aumentar el riesgo de que se forme, a, a, que se agregue en las plaquitas de grasa y que haga que la placa de grasa crezca y posteriormente se obstruya el vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Evaluar si en población que ha tenido infarto cerebral, que ya sabemos que es aterotrombótico, que ya documentamos con una serie de estudios y una serie de protocolos que hacemos en nuestro hospital, comparado con población que no ha tenido el infarto cerebral pero que tiene los mismos factores de riesgo, es más significativo como para poder determinar si es necesario hacer alguna intervención adicional. Básicamente el, el análisis inicial lo estamos, lo estamos haciendo en comparación con una muestra similar en población mexicana, con otras características genéticas, para ver si el comportamiento en población latina podría ser eh, similar a lo que se presentan en estudios como, por ejemplo, un estudio eh, belga y un estudio de una corte de tunisia que se publicó hace, hace algunos años. Y eh, para nuestro estudio en particular, la, la muestra que se, que es a la que queremos llegar es aproximadamente 200 casos versus 200 controles, que serían los pacientes que no tendrían el índice, el elemento índice, que en este caso es el infarto cerebral. ¿Y por dónde van? Cuéntenos eh, aproximadamente. En este momento tenemos eh, pues ya el aval institucional, que de hecho hemos tenido mucha cooperación con, con todo el el departamento del comité de bioética a nivel eh, del hospital más el apoyo a nivel institucional de la universidad y los compañeros de, de trabajo en nuestro departamento de neurociencias y ya estamos en la fase de reclutamiento de los pacientes identificar a los pacientes que son tributarios para poder tomar la muestra informarles de qué es el estudio obviamente a través de todas las exactamente a través de todas las medidas de, de, de bioética que se deben hacer para estos protocolos y si ellos están de acuerdo y firman el documento que, que, que avala el poder tomar la muestra de sangre pues tomar una muestrita de sangre y con eso hacer el diagnóstico genético, que sería básicamente lo que, lo que empezamos a hacer. Tenemos un grupo de gente trabajando en esta área, no solo el departamento de neurociencia, sino también colaboración del departamento de endocrinología eh, con el doctor Elizondo y el departamento de medicina interna con el doctor Grant, que están ayudando también a la recolección de controles que, que incluyen eh, básicamente ese tipo de, de, de pacientes. Perfecto, permíteme hacer una pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Comenzamos con el doctor Miguel Barbosa sobre eh, infarto cerebral aterotrombótico, un proyecto que se está desarrollando en conjunto en la Caja, Costarricense del Seguro Social y en la Universidad de, de Costa Rica. Ca características de esos controles, usted mencionó lo del índice, pero uh -huh. serán pareados por, por edad y género también, eh, sí, eh, Miguel. Sí, es muy importante, sobre todo en, en estudios, cuando uno hace estudios de casos y controles que la muestra se parezca lo más que se pueda entre, entre los pacientes, o sea, tanto desde el punto de vista de la cantidad de hombres y mujeres como desde el punto de vista de las edades. Eh, si bien es cierto, los infartos aterotrombóticos se presentan en la adultez tardía, por encima de los 50, 60 años, eh, buscamos controles que más o menos tengan esa relación de edad y, y también, como le digo, nuevamente de género muy importante para mantener hasta cierto punto un equilibrio en los pacientes que estamos incluyendo. Claro. ¿Será una muestra de todo el país, representativa de todo el país, o ahí vamos a tener un sesgo sí, por restringirse al calderón guardia? En ese sentido, no es tanto la restricción del hospital como tal, sino también del protocolo de elección de los pacientes. Tenemos que estar muy seguros de que ese paciente clasifique como un evento aterotrombótico, porque como decía al principio, hay diferentes mecanismos por los que se puede producir un infarto cerebral. Entonces, queremos tratar de aislar hasta donde se pueda los pacientes en los cuales estamos seguros, por toda una serie de criterios que incluimos y una serie de estudios mínimos que hacemos, que el paciente corresponda a un infarto trombótico. Entonces, lo estamos manejando a nivel hospitalario. Si bien es cierto, el, el, el hospital índice donde estamos haciendo el estudio corresponde a Calderón de la también colegas neurólogos de otros hospitales pueden perfectamente enviarnos los pacientes y coordinarlos para poder eventualmente definir si se incluyen en el protocolo. Ya. Yeah. Eh. Usted claramente mencionó que están en el proceso de reclutamiento de, de, de personas, pero ¿cuáles son los resultados esperados? ¿Qué, qué, qué se han propuesto ustedes eh, eh, satisfacer con el desarrollo de esta, de esta investigación? Claro, una, un elemento muy importante es el hecho de que estamos hablando de una población que ya de por sí está en control por ciertos factores de riesgo que se han identificado de previo. Y estos factores de riesgo muchas veces ameritan un control más estricto de lo que a veces nosotros podemos hacer. Entonces, saber si estas predisposiciones genéticas pueden ser un marcador de mayor riesgo nos pueden orientar a nosotros a definir qué intervenciones tenemos que mejorar. Porque en algunas ocasiones, incluso desde el punto de vista farmacológico, tenemos que optimizar más allá de lo que ya hacemos de base, lo que las guías recomiendan, para que el paciente mantenga unos niveles de colesterol adecuados, por ejemplo, siendo el, el, esa una de las metas de evaluación. Pero también definir qué otros elementos hay que intervenir en familiares o en personas relacionadas para ver si hay alguna condición en la cual también tengamos que trabajar. Porque muchas veces estas predisposiciones también pueden tener un componente hereditario, que insisto, estamos en una fase apenas de planteamiento y desarrollo del protocolo, pero que en un futuro nos podrían ayudar también a, a darnos cuenta cómo se comporta este tipo de trastornos en otros grupos de la población. Un criterio muy importante para, para incluir los pacientes es que en la medida de lo posible podamos identificar para hacer un análisis de, de ancestría, o sea, de, de herencia adecuado. Que los pacientes, sus padres y sus abuelos sean de origen costarricense. Básicamente para, para tratar de aislar esta muestra en una población muy particular. Y posteriormente, ya después definir si hay que extenderlo a otros grupos poblacionales. Y un resultado muy importante es la asociación de esos polimorfismos que usted bien de, eh, describe, ¿verdad? Con los riesgos de desarrollar la, la, sí, la enfermedad, ¿verdad? Efectivamente. ¿Podrían servir para tratamiento y seguimiento de pacientes? Probablemente el seguimiento no sería un elemento tan importante, pero sí como para decidir elementos de terapia principalmente. Ya de por sí este, esos, algunos de esos polimorfismos se han eh, evaluado en enfermedad arterial coronaria, eh, específicamente enfermedad ateros, aterosclerótica coronaria, que tiene un comportamiento, digamos, un poco similar. Eh, y en, estos, en, esta, en este grupo de pacientes sí se ha visto que algunos de esos polimorfismos tienen una fuerte asociación con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, en nuestro caso, esperamos encontrar una asociación similar. ¿Cómo, cómo se financian esos proyectos en, 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 en desarrollo, eh, Miguel? La mayoría de los proyectos ocupan algún financiamiento adicional a través de, de grants, bueno, de becas, de estímulo eh, a través de algunos centros de investigación sin ningún tipo de lucro y obviamente también los, algunos de los, de los recursos que la misma universidad nos puede ayudar en algunas de las áreas específicas del de desarrollo de la técnica de muestreo genético. Sin embargo, es importante saber que a veces hay que aplicar para, para becas adicionales porque los recursos que tenemos pues, son muy limitados eh, y que muchas veces para hacer estudios más profundos en el área genética necesitamos también ese tipo de apoyos con instituciones que también se dediquen a investigación y no tengan ningún afán de lucro en ese sentido, sino básicamente el desarrollo del conocimiento. ¿Ustedes particularmente tienen algún apoyo de México para el desarrollo del proyecto? En este momento es únicamente la parte, digamos, ideológica, desde, desde el punto de vista del diseño del protocolo. No estamos recibiendo ningún apoyo desde el punto de vista de, de México como tal. Estamos trabajando con fondos nacionales para, para ese tipo de... Participación de estudiantes. de estudiantes, están activamente participando en el proyecto, colaborando con usted en el desarrollo del mismo. Cuéntenos esa parte. En Formación. este momento, en este momento eh, como estamos en la fase de, de inicio, Estamos con la idea de poder incluir estudiantes de la, misma, de la misma facultad que estén interesados tanto en el análisis posterior de datos y los, los estudiantes que participan también activamente en los laboratorios de, de biología molecular del, del centro de investigación, ellos igual están participando o participarán eventualmente en este tipo de, de, de desarrollo. Obviamente, entre más podamos hacer este tipo de estudios, no solo el que estamos haciendo ahorita, sino otras ideas que podríamos tener en el área de investigación más profesionales pueden participar y pueden involucrarse en ese tipo de desarrollo para hacerlo multidisciplinario, que es lo que eventualmente nos da una visión más general de lo que podemos intervenir para que los pacientes, que al fin y al cabo es pues, la meta común, se beneficien de los estudios que estemos haciendo. Claro, Miguel, ¿cómo hacer para que, para que nuestra gente cambie estilos de vida? Yo, 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 Eso... yo, yo, yo noto que, que las campañas no son suficientes. Eh. Desde el punto de vista de, de ustedes, de, de, de la medicina, ¿qué es lo que se propone? Sí, eso es una pregunta importantísima y también una, un gran reto porque implica un trabajo de todos, o sea, trabajo desde la persona que vende los alimentos, desde la persona que prepara los alimentos, la persona que los compra, eh, la persona que los distribuye, para saber aquellos alimentos que tienen mayor riesgo de producir daño en la, en la salud. Y obviamente una de las campañas que se ha estado haciendo muy fuertemente en la institución es motivar la actividad física, por lo menos 30 minutos a una hora diarios de actividad aeróbica, caminar, correr, nadar. Eso es una medida de prevención que puede ayudar a mejorar muchos de esos parámetros, los niveles de colesterol, los niveles del azúcar, evitar el exceso de grasas saturadas. Y cuando hablamos de grasas saturadas, aceites, manteca, las carnes que tienen alto contenido en grasa. Eh, aumentar el consumo de frutas verduras el consumo de agua son algunos de los elementos que nos ayudan para que la población de manera primaria pueda prevenir ese tipo de desarrollo ese tipo perdón, de patología y otra cosa que es muy importante es que aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad establecida presión alta colesterol alto azúcar alto se apeguen al tratamiento y sigan Estrictos rutinariamente controles. su control con el médico para que él identifique cuando eventualmente la terapia no es adecuada y cambiarla o cuando hay que intervenir de una forma adicional, que a esa fin afine a cabo una, una condición muy importante. Claro, muchísimos éxitos, Miguel, con el desarrollo de este importante sí. proyecto. Cuando ya usted lo termine, va a ser invitado de nuevo a conciencia Muchas para gracias. que comparta esos resultados con todos y todas nosotros. Muchas gracias, muy amable. Muchos éxitos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.